¿Son conscientes que este año 2022 puede ser uno de los mejores años en la historia del anime y manga? Bueno, tal vez puedo estar exagerando, yo soy un ignorante de todo esto, ¿no? Recién ahora me estoy como viendo muchísimos animes, leyendo mangas e informando más. Pero bueno, al menos para mí, este es uno de los años más completitos, ¿no?, que yo ando notando en lo que tiene que ver con el anime y el manga. Porque sí, chabón, regresan muchísimos animes. Se estrenan nuevas temporadas de otros animes. Nuevos animes ya se estrenaron y están por estrenarse, cuyo manga ya fue un éxito. Ejemplo, Chainsaw Man. No sé si lo pronuncio bien, pero es un manga que están todos loquitos y están esperando el anime. Y posiblemente, no sé si está confirmado, se estrene este año. Pero de verdad hay de todo, hay de todo. Ustedes que son más expertos que yo, que ya vivieron muchas épocas de animes estrenos. Recuerden que yo solamente, viste, veía Dragon Ball, Digimon, cuando era chico, no mucho más. Ustedes ya tienen años y años y bueno, pueden ir midiendo, ¿no?, qué año fue mejor con respecto a estrenos y regresos de anime o manga. Pero fuera de joda, realmente considero este como uno muy bueno. O sea, pónganse a repasar. Ya tuvimos la noticia hace un par de días del regreso del manga de Hunter x Hunter. Lo confirmó el mismísimo Togashi en Twitter. Después de un hiatus de 4 años, regresa el manga de Hunter x Hunter. En realidad, no sabemos si este año o no. Yo calculo que sí, si lo anuncia ahora es para tirar este año. Así que ya tenemos un regreso que nadie esperaba y que le da un plus. Porque sabemos que Hunter x Hunter, bueno, al menos para mí, es uno de los mejores shonen de la historia, para no decir anime, que me salten los otakus. Así que ya tenemos un regreso muy inesperado y que potencia esto un 100%. Otro regreso, Bleach. Regresa Bleach, amigo. Después de esa cancelación, creo que fue, no sé. Regresa Bleach después de muchísimos años. Y yo estoy hypeado, yo ya me vi todo Bleach, al igual que Hunter, en anime. Así que estoy muy emocionado por ver esta última parte, la parte final animada, ¿no? Creo que es así. Así que estoy muy contento. Tenemos la película de Dragon Ball Super también. Sufrió un retraso hace poquito por un ataque de hackers. Pero también este año tenemos nuevo contenido, nuevo material de Dragon Ball Super. Aparte de que está el manga también. One Piece continúa como siempre. El anime y el manga, la verdad, siguen todos muy hypeados con One Piece después de más de 20 años. Boruto, que es la continuación de Naruto. Sí, es cierto que hace unos meses entró en una etapa bastante oscura. Mucho relleno que ni yo estoy viendo. Pero bueno, seguramente este año también vamos a tener algo más de Boruto, algo más interesante. Tuvimos a Shingeki no Kyojin, uno de mis animes favoritos de todos los tiempos y para mí uno de los mejores animes de la historia. Lo tuvimos también este año 2022 y en 2023 ahora sí se viene la última parte definitivamente de Shingeki. Y también tuvimos nuevos animes, animes de temporada, por ejemplo Spy Family, que ahora mismo está en emisión y la está rompiendo todo y que estoy viendo. Todos estos animes los van a encontrar en Twitch porque lo estoy reaccionando, así que síganme. Bueno, fue una pequeña publicidad. Tuvimos Sono Bisque Doll. Sí, muy polémico. Que las tetas, que el culo, que el fanservice. Pero todos veían Sono Bisque Doll. Todos metían tweets. Todos hacían videos sobre Sono Bisque Doll. Así que cumplió su objetivo. Como les dije, Chainsaw Man. Uno de los mangas que seguramente más les gusta a ustedes en la actualidad. No sé, yo nunca vi tanta gente hypeada. Por eso, todo el tiempo me lo dicen. Ey, leete el manga. Ey, ¿vas a ver el anime cuando se estrene? Yo le digo que sí, que sí. Así que estoy muy emocionado por eso. Y también se anunció la tercera temporada de Mob Psycho hace un par de días o semanas, también quiero recordar. Es un anime que yo no vi. Y obviamente la sexta temporada de Boku no Hero, que anime que yo sí vi, me gusta mucho y que estoy muy emocionado también por verla. Por eso, con todo esto, miren, o sea, ya tenemos Bleach, Hunter x Hunter, Dragon Ball, One Piece, Shingeki. O sea, ya esos son de los animes tipo leyenda. Este año están, estuvieron o estarán en pantalla, o en manga, en anime, en cine, en lo que sea. Están presentes. Como ya les dije, animes de temporada como Spy Family, Sono Bisque, que la están rompiendo. Y seguramente me estoy olvidando de muchísimas continuaciones como Mob, como Boku no Hero.
Muchachos, no lo nombré. La película de Jujutsu Kaisen también se estrenó este año. Otra película que no vi y tengo que verla, pero que también tuvo un buen recibimiento, según tengo entendido. Creo que Kimetsu se estrenó en 2021, así que no lo podría poner acá. Pero, muchachos, es un gran año este 2022 para ustedes y para mí también, los amantes del anime y manga. Este video era solamente para eso, como para recordarles, como para preguntarles. Les tengo que preguntar, o sea, para ustedes, este año 2022, ¿es uno de los mejores años en cuanto a contenido de manga y anime? ¿O hubieron otros años, o sea, sin contar las épocas doradas, ¿no? No sé. ¿O hubo otros años recientes donde la calidad de contenido, de material, fue superior? Les quiero preguntar, porque yo soy muy ignorante en el tema, y también preguntarles si están emocionados y cuál es el anime, manga que más esperan o que más les gustó de este año 2022, porque bueno, puede ser algo que ya se haya estrenado. Si me preguntan a mí, el regreso de Bleach es uno de los que más espero. La película de Dragon Ball Super, obviamente que también. Quiero ver qué onda con Chainsaw Man, o como se diga. Quiero verlo en formato anime. La temporada de Boku no Hero la estoy esperando. Yo, la verdad, casi todo. Acá voy a ser muy tibio porque la verdad casi todo estoy esperando. Así que nada, va a ser muy bueno. Pero nada, amigos, era para preguntarles eso. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el anime, el manga que más están esperando para este año 2022? Y también respondan si consideran que este año es uno de los mejores años del anime y el manga. Pongan todo en los comentarios. Y si les gustó este video del día de hoy y quieren más, denle muchos likes a este. Cualquier duda o pregunta, comenten, compártanlo. Síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video. Y si pueden, suscríbanse. Muchas gracias por ver y saludos. Toda que divierte, anímate a más. Juntos viajaremos.